¿Qué tal, amigos de YouTube? Bueno, pues en este video vamos a dar por iniciado el tiempo de calor y les voy a mostrar lo que yo hago cuando empieza esta época del año que les gusta tanto a nuestras tortugas. Así que quédense en el video y comenzamos. Bueno, pues como pueden ver, estoy en el estanque grande, en este estanque en el que casi pues todavía no da la luz suficiente, el sol suficiente como para que las tortugas, las traquemis, las tortugas del género traquemis que yo tengo, pues ya vivan aquí. Pero pues ya las temperaturas se han elevado bastante, ya ahorita pues no está el calorón, así que digamos que ya insolaciones, ¿verdad? Y todo eso, pero sí ya se siente un poquito más del calor. Y pues voy a hacer un cáliz. Esto es lo que yo hago cada que empiezan los tiempos de calor, que pues son entre a mediados de febrero hasta principios de marzo. Ya en marzo ya ahora sí es seguro de que meta aquí las traquemis. Aunque bueno, pues como ya habían visto, aquí tengo un árbol, un pino y este aguacate de aquí. Estos pues me tapan mucho la luz y como crecen cada año, pues cada vez abarcan más. Quién sabe, ya en un futuro tenga que, tenga que cambiar la tina de lugar, pero eso ya lo veremos para el siguiente año. Y bueno, pues qué voy a hacer ahorita, voy a llenar esta tina, voy a ver más o menos cuánto la voy a llenar, yo creo que como a un cuarto o a la mitad, y voy a meter aquí a la Kelidra serpentina, a la tortuga lagarto que tengo, porque pues ellas son más resistentes al frío y he visto que ha andado muy activa. Y pues quiero probar con ella, que al cabo no le pasa nada, no es como que vaya a haber temperaturas muy bajísimas en estos días. Ya se ve un pronóstico de más o menos temperaturas de máximas, aquí donde vivo, de 31 a 32 grados a mediodía. Y en la noche de unos 20 o 25 grados aproximadamente. Así que pues, a ver cómo resulta esto. Bueno, y acá en el estanque pues acabo de llegar de la escuela, de la universidad, y me topé con que pues que las tortugas tienen mucha basurita arriba, y bueno, pues eso ya será otra cosa. Pero a estas tortugas, a las traquemis, en tiempo de calor suelen tomar otro comportamiento, el del invierno, o las hace más activas, como por ejemplo hoy les eché de comer y se lo acabaron todo. En pasadas ocasiones les echaba menos de comer porque no comían tan bien. Y ahorita el agua no se siente helada, se siente pues tampoco tibia, pero digamos que a las tortugas les favorece más este tipo de agua a esta temperatura siendo adultas. Aunque parezca que está bien sucia, no está tanto, nada más es por el reflejo y por el color oscuro de adentro, por el alga que está alrededor del estanque. Ahí está consentida. Bueno, y también pasa en esta época del año que las tortugas empiezan con sus rituales de apareamiento. En este caso, las tortugas de orejas rojas, que son las que hibernan en este tiempo, es cuando empiezan a tener sus rituales de apareamiento. Yo ahorita pues no lo puedo mostrar porque ya no tengo ningún macho de tortuga de orejas rojas, perdón. Solamente tengo un macho de Trachemis ornata, pero es muy grande para estas tortugas. Pónganle que sí se podría hibridar con estas tortugas, las tortugas pavo real, porque son de un tamaño más grande y son más o menos de especies parecidas, pero no son la misma. Pero pues las mías todavía están muy pequeñas, aunque es posible que sí pongan huevos. Y otra cosa, cuando estas tortugas pongan huevos, es posible que sí tenga tortuguita dentro, o sea que sean fértiles, ya que las tortugas tienen la capacidad de poder almacenar esperma dentro de su cuerpo. Hay veces que han pasado 2 años de que la tortuga hembra ha estado con un macho y ha logrado pues tener huevos fértiles. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro video o más adelante. Les voy a grabar más o menos de cómo es que ellas hacen su nido, aunque va a ser en el estanque de allá. Ya después la voy a pasar ahí, porque allá es donde tienen su zona seca, pues con arena fina, que les va a ayudar les va a facilitar más bien a poner sus huevos. Así que bueno, y vean, aquí está la Kelidra, ahorita la voy a pasar.
Oh, sí, también. Bueno, si ustedes tienen pensado comprar una tortuguita, una tortuga bebé o cualquier tortuga, les recomiendo mucho que lo hagan en este tiempo, porque pues hay menos posibilidades de que se enferme y que muera. Aparte de que va a tener todo el año para desarrollarse. Así que pues si tienen pensado comprarse una tortuguita, cómprensela. Claro, bueno, teniendo todos los parámetros bien en su hábitat donde las van a tener. Porque pues recordemos que aunque sea tiempo de calor, pues pueden bajar las temperaturas y así. Así que yo les recomiendo que aunque vivan en un lugar donde hace mucho calor, les compren un calentador. Porque como por ejemplo en las noches pueden pasar frío. Y pues esos fríos pueden provocarles una enfermedad. Así que sí, cómprenles un buen calentador y un buen filtro, porque también en esta época de calor pues es cuando más se generan las algas. Vean, esta la limpié la semana pasada y ya está toda verde el agua, aunque también llovió y con el agua de lluvia pues suele enverdecerse más el agua. Bueno, y procederemos a meter a la tortuga a su casa. Porque pues aquí está bien grande y bien enojada. O sea, ya le ha bajado un poquito la tragazón y ya no está tan gorda, pero sí sigue estando, así que hay que cuidarle mucho su peso. La peligra serpentina. Véanla. Ya es un animalote ese animal. Está bien bonito. Y yo creo que le va a gustar bien mucho ese espacio tan grande. A ver si no se acostumbra. No creo, porque nomás va a vivir ahí como una semana o dos. Pero bueno, aquí va a vivir en ese tiempo. Y pues aprovechando que no hay tanta luz que le llegue aquí, tampoco se le va a poner tan verde el agua. Y vamos a aprovechar para vaciar un poquito el estanque de allá de abajo, que es en el que estaba esta, y mantenerlo así un ratito para que se le muera el alga que está alrededor de él, en su contorno, adentro más bien. Y vela. O también, si ustedes piensan cambiar a sus tortugas de lugar, como de hábitat, bueno, pues de lugar de así, de su casa, puede que agarren algunos comportamientos que no habían mostrado anteriormente. Como por ejemplo, esta, pues en su. Siempre ha sido muy, muy dócil adentro del agua, pero cuando la saco avienta mordidas. Y de hecho, si me siguen en Instagram, ahí subí un video en el que me muerde, me agarra un dedo. Pero pues también es por mi culpa, ahí le ando poniendo la mano en la cara. La verdad es que no me mordió con intenciones así de agresividad. Más bien fue pues por hambre, yo creo, porque cuando me mordió, pues me mordió este dedo y vean, ni siquiera me pasó nada. A ver, qué enfoque. Uy, 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 me enfoca. Bueno, en este dedo me mordió y no me pasó nada. Pero tampoco los animo a ustedes para que les anden metiendo ahí la mano a sus tortugas, porque si sí, llegan a morder muy feo, muy fuerte. Así que tengan mucho cuidado con estos animales y no hagan las mismas irresponsabilidades que yo he hecho. Para eso es este canal, para guiarlos un poquito en tanto a mis experiencias. Y vean qué bonita se ve, parece un dinosaurio, ¿verdad? Mucha gente decía que era osceola esta, por los picos que tiene en la cabeza, que están muy desarrollados, pero no. Esta es una Kélida y vean qué feliz se ve. Y bueno, pues ya en resumen del video, les recomiendo, si van a comprar una tortuga, comprarla en este tiempo, en tiempo de calor. Ya ahorita ya entramos y vemos que las tortugas se ven más activas. Entonces van a comer más y van a empezar a tener comportamientos reproductivos. Las hembras van a empezar a ovular y los machos van a empezar a cortejar a las hembras para poder reproducirse. Ya como por ahí de los meses de abril a junio aproximadamente empiezan a poner sus huevos. Así que todavía tenemos tiempo. Todavía faltan 2 meses, creo. Marzo, abril. Ay, sí. Todavía faltan 2 meses. Así que bueno. Esta tortuga, bueno, pues aunque parezca muy grande, no creo que esté en época, en edad reproductiva todavía.
mide aproximadamente pues 25 centímetros, 25, 26, la verdad ya no la he medido, pero pues yo creo que todavía le falta mucho tamaño a ella por tener para poder generar sus buenos huevitos. Aunque de todos modos esta pues no ha tenido nunca un macho y casi no quisiera reproducirlas, pero bueno, ya eso lo veremos en un futuro, ya que ahorita no cuento con ningún macho, o al menos no creo, porque la oseola no creo que sea macho. Así que bueno, este fue el video de hoy, espero y les haya gustado. Si es así, pues déjenmele un like, no sean gachos, y suscríbanse. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, bye.